Bueno, ba, azteko arraro egin zait, bakarri jutea, lau urte izan dira, eta behaiekin beti jun izan naiz. Baina, bueno, ondo, ondo, aro berri bat hasi dugu, eta, bueno, pozik nago, jendearekin erraziona daukat, eta beraz, ez da munduko beste zer izan. Ona, oso ona. Azkenean gure artean, jokalerien artean oso giro ona dago, entrenatzailea aldatu dute, hori, esan bezala aro berri bat hasten da, eta ilusio berriekin gaude. Pues muy bueno, no tenemos un inicio liguero fácil, son tres partidos muy difíciles, de momento hemos sacado dos, veníamos de pretemporada de haber hecho una muy buena pretemporada, y bueno, pues vamos a ver si podemos seguir con la racha. A priori el Valencia es un rival más fuerte, lo que pasa que el primer partido contra el Levante, jugando fuera, en campo artificial, Levante es un equipo duro, pero bueno, el equipo está serio, ha sabido salir a disputar los dos partidos, de cara a gol estamos bien, así que vamos a ir confiando en eso. Bueno, ba, entrenatzaileak desberdina direnez, ba, estiloa pixkat aldatzen da, baino gure estiloa beti saiatu izan gara baloia jokatzen, baloia ukitzen, eta hortan jarraitzen dugu. Gero, ba, bueno, ba, detailetxoak eta aldatzen dira, baino nahiko antzekoa da. Etxean jokatzen dugunean gauza garrantzitsuenetariko bat gure jendea izaten da, beraz etortzera animatuko diet. Lezama da jende gehien erakartzen duen zelaia, eta, bueno, eskertzekoa da Atletikeko jendea ebai, kanpora juten garenean beti dagoela norbait, eta askotan Atletikeko jende gehiago dagoela kanpoko taldearen jendea baino. Bueno, pues destacaría, como solía decir otras veces, el grupo que tienen, porque no es normal que lleven o que tengan 8 internacionales en el equipo, entonces quiere decir que es un grupo muy consolidado, muy fuerte. Y luego, pues bueno, como tienen muchas individualidades, por destacar arriba y porque me tocará cubrirle, supongo, destacar a Jenny Hermoso. Bueno, pues ya son partidos especiales, normalmente nos jugamos mucho, solemos estar los dos junto a algún otro equipo más disputándonos la liga, pues son partidos importantes que llegan a ser casi como derbis, o sea, partidos muy peleados, suelen estar muy igualados, en los que por pequeñas diferencias pues se llevan los 3 puntos un equipo u otro. Emaitza ez, baino zerbait positiboa gure alde.